Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Ultra y esto es Satisfactory Update 3. Estamos rehaciendo la base, la que teníamos antiguamente, bueno, la partida anterior. De momento no está dando grandes bugs, salvo creo que la vida y alguna cosita más, pero bueno, de momento creo que podemos continuar viendo cosas interesantes de esta update. Y una de las cosas que vamos a hacer es rehacer nuestra central de petróleo, eléctrica de petróleo. Y nuestras refinerías de petróleo que están, pues ya veis, que no funcionan. Y esto va a ser un trabajo muy duro. Muy buenas, bienvenidos a todos los que estéis por ahí. Farkel, bienvenido. Ya veo que no te has enterado que estábamos en el BDO y ahora estamos en Satisfactory. Bueno, hay unos momentos para todo. Hay momentos para el BDO y hay momentos para el Satisfactory. El BDO le hemos metido mucha caña. Yo veo que tú también le metes bastante caña, pero ahora toca un poquito de Satisfactory y vamos a ver. ¿Por qué no puedo? No, no, no. Se me ha. Oh, estoy dando. Estoy pineando en vez de. Uf, esto se me ha cambiado. No quiero pinear. Esto del pineo. Uf, mal, mal, mal. Como venga un bicho, de veras. Controles. Ahora. No sé, se me había quedado ahí que pineaba. No sé si es. Es que no sé cómo. Ah, con el alt sí, pero ahora no está. Eso es. Hay veces que se había bugueado. Cuando le das al alt y le das al primario, al fuego primario, pineas. Pero en este caso no estaba yo pineando. Se había quedado ahí pillado. Si me pilla, vamos. Si me pilla con bichos, palmo seguro. Bueno, palmo. Si funcionara lo de la vida. No sé si funciona mucho, muy bien o qué. Bueno, aquí. Llevo demasiadas cosas encima para construir. Aunque, bueno, ahora tenemos el inventario de cosas equipadas, que por lo menos no nos influye con el otro inventario. De todas formas, yo creo que voy a dejar cositas por aquí. A ver. Aquí tengo esto. Yo creo que aquí. Esto está petadísimo. Aquí. Tampoco. Y aquí. Ah, mira, aquí sí. Y voy a dejar esto, que no me hace falta. Esto no me hace falta. Esto espero que no me haga falta. Esto tampoco espero que no me haga falta. Es para cuando hay exploración. Vida, munición, etcétera. Vale, bueno, esto igual para alguna crafter igual se me hace falta. Esto tampoco me hace falta. De hecho, a ver si liberamos un poquito de sitio. Y vamos a empezar a ver qué hacemos con esto. Vale, esto es una. Esto es una refinería, ¿no? Vale, fuera esto. Fuera esto. Vamos a ir quitando cosas que no valen para nada ya. Tenemos que cambiar todo esto por tuberías. Todo por tuberías. Bueno, esto es una. Ah, esto es. Esto empaqueta el fuel, pero realmente. En realidad, nosotros no necesitamos empaquetar el fuel. Porque. Hostia, podemos empaquetar fuel, el oil. Qué movida, ¿no? A ver, a ver. Uf. Esto ahora.
Vale, lo que no sé es que tengo que refinar ahora mismo. A ver, aquí, ¿esto qué necesita? Fuel, directamente fuel. ¿Vale? O sea que vamos a tener que hacer un refinado, pero... Fuel que puede ir por tubería directamente. Pero, ¿cómo lo refinamos? Porque estas refinadoras tienen dos salidas. Es un poco extraño todo esto. A ver. Bueno, tiene entrada y salida. A ver. Plástico, goma. Plástico residual. Hombre. Sayoku Martin. Bien, bienvenido. Saludos. ¿Tienes unas preguntillas del juego? Pues nada, adelante. Hazlas y si te lo puedo. Si te las puedo resolver. Pues te las resuelvo. Yo también tengo preguntas porque ha salido la update nueva y tenemos aquí un montón de cositas nuevas que las vamos a ir descubriendo juntos. Y sobre todo es cómo funciona todo el tema del petróleo ahora. Vale, vamos a ver. De momento voy a desmontar todo lo que no nos hace falta, que son la cinta transportadora, porque ahora va a ir todo por tubería, o por lo menos eso creo. Y vamos a ver. Sender. Con lo que me costó hacer este montaje, madre mía. Y ahora... Ahora para nada. Qué lástima que no esté en español. Bueno, es un juego que está en Early Access. Es posible que más adelante lo saquen en español, cuando salga el juego. Es que el juego, aunque lo estamos jugando, y suena raro decirlo, no ha salido realmente. O sea, no ha salido la versión final, vamos a decir. Es un Early Access, o sea, es un acceso temprano. Estamos jugando el juego antes de que esté terminado. Y cuando esté terminado... Esto es un estudio indie y no sabemos si tiene presupuesto para traducir al español, porque las traducciones cuestan dinerito. Y bueno, de todas maneras, a mí no me preocupa demasiado el que no esté en español, ¿eh? Yo controlo inglés, pero aún sin controlar inglés, todo esto son dibujitos, son gráficos. Yo no me paro a leer si esto pone cemento o pone concreto. Yo ya sé qué tipo de objeto es y sé qué tipo de objeto fabrico, cómo lo fabrico, etcétera. Y muchas veces para buscar información, a veces es mejor, hay más información, más cantidad de información en inglés que en español, cuando el juego está en los dos idiomas, ¿eh? Entonces, a veces para buscar información de procesos de fabricación y cosas de estas, te resulta más fácil. Di que este juego es bastante sencillito, ahora lo están ya empezando a complicar un poquito más los procesos de fabricación y tal, pero bueno, es bastante sencillito y no importa demasiado que esté en inglés. Pero bueno, eso ya no es una pregunta, eso es, pues no está en inglés, no está, no te, ahí no te puedo, ¿de qué te puedo decir? Pues a mí también me gustaría que estuviera en español, pero ya te digo, realmente a mí me da igual, no, en este caso no me preocupa. Si fuera un juego que fuera de hacer misiones o lo que sea, y que tiene mucho lore, mucha historia, y hay que leer mucho, pues ahí sí. O si tiene voces, ¿no? A veces las voces también que estén traducidas al castellano, pues mola, ¿no? Pero bueno, al principio. ¿Qué es lo único que puedes hacer en el juego y qué no puedes? No sabes inglés. Hombre, bueno, pues mira, es una forma de aprender inglés, ¿no? De ponerte un poquito a las pilas, que el inglés en este mundo es muy necesario. El tener poco a poco, además con Google Translator, te traduce todo al instante, no hace falta saber inglés. Entonces escribes igual, lo traduces y te lo traduce tranquilamente. Y ya te digo, muchas veces para buscar información lo buscas en inglés y luego una vez que tienes la página, que más o menos ves que la información es la que tú quieres, le das al clic derecho, le das a traducir y te lo traduce también. Con lo cual, hoy en día con la tecnología no hay mucho problema el tema de traducción, aunque no sepas un idioma. ¿Qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer en el juego? Pues de momento, todo lo que está implementado puedes hacer. O sea, puedes construir fábricas y tecnologías. Ir desbloqueando tecnologías, construir fábricas
pelearte con los alienígenas que están en el planeta. Puedes construir una serie de herramientas, armas, herramientas, bombas, sierras mecánicas. Puedes construirte un jetpack. No sé, es un factory builder, es un constructor de fábricas, básicamente. De fábricas y de ir incrementando la tecnología. Entonces es un poco. Supongo que conoces el género. Está basado en Factorio. Puedes construir trenes también. Vehículos también, sí. Vehículos. Tienes unos cuantos vehículos. Vamos a ver. En la Q. Vehículos. Tienes un tractor. Un camión grande. Un vehículo de exploración. Luego esto es para los camiones que se pueden automatizar y van de una estación a otra y se van cargando y descargando. Y luego tienes trenes también. Trenes con sus vagones y con sus estaciones. Y con sus estaciones de carga. Y luego tiene andenes para el tren, raíles y eso es pues lo mismo. Estaciones de carga. Tienes carga normal y carga líquida porque ahora han metido líquidos en esta update. Volador, de momento no. De momento puedes volar con esto. Tienes los tubos tipo Futurama. Que pues te metes en el tubo y vas como aspira. Bueno, pues como los tubos de Futurama, no sé, ya has visto la serie. Y con esto puedes dar saltos, si vamos, pero no. Volar en sí, vehículo volador de momento no hay. Pero no es necesario, realmente. Lo que sí se hace la gente es. Lo mismo que me he hecho yo. A ver, da un poquito de lag. Tengo aquí muchas cosas. Te puedes ir construyendo unos caminos aéreos por encima del mapa. Yo por ahí van mis trenes. Van por encima. Van. No necesito volar. Es más costoso porque tienes que hacer el camino bloque a bloque. Pero bueno, mola también porque así construye. Es un juego de construcción. Si no te divierte construir, no es tu juego. Sí, a ver, es diferente tipo de juego. El Space Engineer es más una especie de Minecraft espacial. Con todos los. O sea, bueno, es bastante complejo. Yo en su día lo he jugado y está bastante bien. Y esto es más un factory builder, es un constructor de factorías. Aquí hace más hincapié en el tema de construcción de factorías. Que en el de vehículos. En el Space Engineer está más orientado. Las factorías son una excusa para recoger el material, craftearlo y craftearte la nave. Entonces, el Space Engineer está más orientado a las naves. Y a las naves, robots o un montón de cosas que te puedes hacer porque sí, es como si fuera un Lego. Esto no es un Lego, esto es un juego de construir factorías. Es como Factorio. Si conoces Factorio, o si puedes, si googleas un poco y ves de qué va el Factorio. Es un juego inspirado en Factorio, que es construir. Lo que se trata es de automatizar procesos y construir factorías. Un género muy concreto dentro de los. Es como un city builder. En vez de ser un city builder, es un factory builder. Es otro tipo de género distinto al de Space Engineers. Luego ya está, que te guste o que no te guste. No encuentro, joder, no encuentras nada. Pues será porque no hay juegos. Madre mía. A veces cuando tenemos demasiados juegos, nos aburrimos de que tenemos demasiado. Del exceso de que no sabemos a qué jugar. Pues mira, yo ahora estoy dando al Black Desert Online, que en el Black Desert Online es un MMORPG que ahí enseguida encuentras amigos, pues el típico juego multijugador. Aquí puedes jugar en multijugador, aunque realmente yo creo que está más enfocado a solitario o cooperativo. Yo por lo menos me parece más inmersivo jugar en solitario. Pero bueno, también puedes jugar con amigos. Tiene cooperativo. Y puedes construir con un amigo, que uno vaya construyendo una cosa, tú vas construyendo otra. Bueno. Lo dejaste por acoso PvP en misión. Pues bueno, yo estoy haciendo misiones y no me están haciendo PvP nadie. Otra cosa es si estás en un clan. Que sea competitivo, entonces igual te pueden atacar porque tienes guerra con ese clan, con los de otro clan. En ese caso sí. La gente a veces en los MMOs es un poco puñetera.
Pues yo estoy jugando y no estoy teniendo problemas de pequeos. Si no, bueno, si no, al final te cambias a otro server y ya está. Si hay alguien que te acosa demasiado. Bueno, vamos a ver si tú quédate aquí un rato y nada, vete mirando y ya verás si te gusta o no te gusta el juego. Vale, vamos a ver si podemos hacer algo con esto. A ver, aquí podemos meter fuel. Pero esto lo saca todo empaquetado. Turbo fuel. Fuel normal. Fuel residual. No entiendo nada, tío. Es que lo han complicado esto un poco. A ver. Turbofuel sin empaquetar, ¿vale? Liquid biofuel. Pero, vamos a ver. A ver, si yo creo fuel, que me pide fuel y carbón, vale, no quiero turbofuel, quiero fuel normal, vale. Si yo creo. Si yo creo. Vale, le meto crudo y me saca el fuel y me saca esto, que no sé lo que es. O sea que sí voy a tener que poner un almacén de materiales. Bueno, vamos poco a poco. Todo lo que sea PvP lo evito. Bueno, pues entonces lo tuyo serían más los juegos de gestión, construcción, etcétera. Farming Simulator o cosas así. Juegas solo, tranquilo. No te molesta a nadie. A mí a veces también me apetece. O así solo tranquilo, que no me hagan PvP, que no me toquen la moral, porque a veces estás jugando tranquilo y te vienen a matarte o a tocarte la moral y es un poco fastidioso, la verdad. ¿Para qué? ¿Por qué no? Vale, entonces necesitamos. Aquí lo que voy a poner es. Vamos a ver, vamos Vamos a empezar a organizar un poco el tema. Vamos a poner. Sí. Si puedo, voy a poner este gordo. A ver. Este es muy gordo, tío. No me va a entrar. Vamos a poner pequeño, total. Que nos va a funcionar igual. Vamos a ponerlo aquí de buffer. Ahí está, tío. Hombre, todo. Lo de que te mole es muy relativo. Sí. Gente jugando hay a muchos juegos. Otra cosa es que te mole. A mí me mola. Este me mola, por ejemplo. Pero bueno. Al final, para que no te aburra, te tiene que molar a ti. Pero si estás aburrido, eso ya. Tú eres el que te tienes que desaburrir. Que tienes que encontrar algo que te motive. Pero cada uno tiene sus motivaciones personales. Joder, pues, o sea, no puedo. No me fastidies, tío. A ver. ¿En serio lo tengo que poner más lejos esto? A ver. De juegos de construcción. Joder, pues tienes el Factorio, por ejemplo. El Factorio está muy bien. Ese ya está terminado. Factorio lleva muchos años. Lo único que es en 2D. Lo ves desde arriba. Este Satisfactory, aunque no está terminado, también es bastante entretenido de jugar. De hecho, pues ya ves. A ver, aquí. Otra cosa es que te tenga que te guste la temática, pero si te gustan los juegos de construcción. A ver, vamos a hacer aquí. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer fuel. Ahí está, vuelve. Pero la salida. Anda, mira, sale por la cinta, tú. Sale por la cinta y eso que no está. Esto vamos a tener que. No sé qué voy a hacer aquí, la verdad. No tengo muy buenas, voy a apañar. El caso es que esto tiene que ir fuera. La liada que hicimos aquí. Madre mía. Y era todo fuera.
Vale. Luego de juegos de construcción tienes también un montón de juegos, pues por ejemplo, a ver, a ver qué me ocurra, qué se me ocurre. Se me va la pelota, vale. Tienes. Yo hay un par de juegos que juego hace tiempo, los tipo Sin City y tal. Pero a ver, había uno porque el último Sin City fue un poco fracaso. Y luego sacaron otro. Que a ver si me acuerdo el nombre, tío. Tantos juegos. Si es de construcción espacial, por ejemplo, tienes Avan Colony, ese también es bastante chulo, es así futurista, de construir ciudades. Pum, pum, pum. Es bastante chulo. ¿Cuál más? El Factorio ya te he dicho, lo único que es en 2D, es vista 2D, pero es bastante adictivo el juego. Parece así sencillito, pero es bastante adictivo. Aunque ahí los monstruos van a por ti, ¿eh? O sea, también te hacen. No es PvP, pero es PvE. Y los bichos van un poco a por ti a saco. O sea, aunque creo que tienes un modo sin bichos. Creo que hay un modo que puedes desactivarlos para que no te molesten y te dejen construir tranquilo. Y luego, ¿qué más? Luego tienes el No Man's Sky. También es un poco entre construcción y exploración espacial. Es una mezcla así un poco extraña. Masinski, que es de trenes, está muy chulo también. Planet Nomads, que es también así estilo. Planet Nomads es más parecido también a Space Engineers. Planet Base es también como una base espacial. Es como el Aven Colony, el que te he dicho al principio. Es que juegos hay miles, tío. El tema es que tienes que saber lo que te gusta, eso sí. Está súper complicado. El Planet Nomad, sí, ¿eh? Se ha vuelto complicado. A ver, vamos a ver cómo va esto. Vale, esto está petado de petróleo ya. Vale, tenemos que ver. Aquí tengo una refinería. Aquí tengo esto. A ver, esto. Tengo que optimizar. ¿Esto cuánto produce? 600 metros cúbicos por minuto. A ver, lo puedo. Estos son. Al 100% son. Así son 600. Vale. Así son 600. ¿Y esto cuánto procesa por minuto? 150. ¿Vale? 150. O sea, con una de estas. Puedo alimentar varias refinerías, por lo que veo. Vale, vamos a probarlo a ver. Vale, vamos a ver. Esa es la entrada. Vale, aquí tendríamos la refinería también funcionando. De hecho, es que podemos poner hasta. Con este flujo de petróleo, hasta cuatro refinerías. Ahí se ve el líquido, que en este caso es negro, porque es petróleo. Vale, perfecto. Esto está funcionando. Aquí tenemos otra con la que podemos alimentar otras cuerpas, que esto lo chetamos muchísimo. Vale, esto fuera. Esto fuera también, realmente.
Lo que no sé es qué hacer con este material nuevo que nos han dado, tío. No tengo ni... Y aquí tenemos que subir el petróleo para arriba. Eso va a ser un tema, ¿eh? ¿Qué es esto realmente? Resina de polímero. Ah, con esto es con lo que se haría el plástico. O sea, tenemos que poner... Vale. Para refinarlo tenemos que salir, sacar plástico. Vale. Esto lo vamos a dejar entonces, porque esto sí que lo vamos a necesitar para... sacar el producto terminado. Vale. La entrada, ¿no? De hecho, vamos. Vamos a sacarle otro tubo por aquí. Ah, no tengo, en serio, no tengo... Tengo tubo de cobre, me quedo sin tubo de cobre. Vale, falta material. Voy a tener que ir a por material. Sí o sí. Vale. Esto lo vamos a guardar aquí. Esto también. Tengo que ir a por cobre, pero rápido nada más. No suelo jugar con subs, normal, bueno, con followers, suelo jugar solo y en algunas ocasiones igual hacemos alguna partida con, suelo hacer alguna partida con algún streamer que es amigo mío o quizás con algún sub puede ser, pero en principio no suelo jugar con simplemente con followers. Pero seguro que encuentras gente para jugar. Tenemos un Discord y bueno, pues te puedes meter en el Discord, seguro que hay más gente que igual le apetece jugar o lo que sea. Y seguro que encuentras gente para jugar en foros o en algún sitio. Eso no tienes problemas. Yo digo, yo de vez en cuando juego pues con algún amigo que es streamer también. Mierda, no tengo electricidad. A ver si puedo activar la distancia. Vamos a aprovechar. Esto está guapo, lo de los tubos.
Bueno, pues buscan Steam, te metes a un grupo de Steam o a algún foro del juego que quieras jugar. Lo que pasa es que primero te tienes que aclarar a qué juego quieres jugar, porque me da la sensación de que el que tiene dudas de a qué jugar o no, a qué no jugar eres tú. Más que el problema de no tener amigos es que primero tienes que saber a qué quieres jugar y luego una vez que sabes a qué quieres jugar, pues buscar un poco, buscar amigos, tío. Saca la caja de donetes. Sacas la caja de donetes y salen los amigos. Y si no, te digo, en foros de Steam, en foros de lo que sea, hay un montón de gente queriendo jugar a un montón de juegos cooperativos. O sea, que ahí seguro que encuentras, hombre. Creas un grupo, creas una comunidad, lo que sea. Vamos a hacer. Voy a intentar traer algún tren aquí. ¿A dónde está la...? Hombre, la gente va cambiando de juegos, es normal. La gente se aburre de todo, igual que tú, y lo que quieren es jugar a juegos nuevos. Bueno. Vamos a ver. Esto es Petrol este o este. El oeste está ahí, el este. Pues. A ver si lo hemos configurado bien. Tendría que estar moviéndose por el mapa. Pues nada, hombre. Yo os ayudo en lo que puedo, pero ya. De momento no. De momento esto. Lo del club de amigos ya eso tiene que buscar cada uno. Esto en principio es un stream para dar a conocer juegos, compartir juegos, crear una comunidad, conocernos un poquito entre todos. Hoy no sé si habrá mucha gente por ahí viendo el juego. Pero luego ya el grupito de amigos se lo tiene que buscar cada uno porque además, claro, la gente es, hay muchos gente de distintas edades, de distintos gustos. Es que encontrar un grupo en el que comparta tus mismos ideas, gustos y todo eso. Y eso va cambiando. Los amigos siempre cambian en la vida. Es normal. Pero siempre encuentras nuevos. Siempre se encuentran amigos nuevos. Sea que en eso no hay problema. Y por cierto, que somos bastante gente por ahí viendo el stream. A ver, ahora viene el tren. A ver si cojo el tren, por Dios. La verdad es que me gusta muchísimo la base que construimos. Me costó un huevo construirla, muchas horas. Tiene esta base. Pero está súper bien hecha. Sobre todo el tema de las vías del tren y tal. Y luego la autopista que construimos por debajo de las vías del tren está brutal. Está brutal. Porque antes. Me acuerdo lo que sufría yo yendo por esos caminos por ahí en medio, que te atacaban los bichos, te atacaba todo. Con el coche que te perdías por en medio. Hasta que empezamos a construir los caminos de. Los caminos flotantes. Y eso fue la crema. La crema fue. Vale, tenemos aquí el tren. Y ahora queremos ir a. Queremos ir a base cero, estación aire. A ver. Esto es base. Esta es base cero. Bueno, base cero no. Estación aire está aquí. Yo creo que estación aire es la que queremos ir. El tren está aquí, nos hemos quedado sin electricidad otra vez. Tenemos ahí cortes energéticos. A ver si dura lo suficiente para que nos montamos en el tren y lleguemos a por material.
No power ahora. En serio, tío. No, yo creo que se ha quedado bugueado. Creo, espero que se haya quedado bugueado. Posible que nos hemos quedado otra vez sin electricidad. Maldita sea. Maldita sea la electricidad. Por aquí, aquí hay una pequeña bajadita, espero que con la inercia que hemos cogido estamos yendo, ¿eh? Pero no tenemos electricidad. Y como no hay postes, no hay forma de reactivarla. Para volver yo creo que me voy a coger un coche, porque si no... Con el tren va a ser un tema hasta que tengamos electricidad otra vez estabilizada. Vamos, si llegamos aquí avanzaremos ya un poquito más y llegamos a base, espero. Normalmente va más rápido, pero lo que pasa es que nos hemos quedado sin electricidad y vamos con la inercia del que hemos cogido en la estación de salida. Buah. Y gracias a Dios que como todo es plano, hemos podido llegar. Madre mía. Qué limada, tú. Qué limada. Bueno, yo creo que llegamos, ¿eh? Está brutal la base. Es más, me la voy a jugar. Voy a bajar. Voy a activar esto. A ver si podemos. Es que no sé qué pasa con la electricidad. No sé qué pasa con la electricidad. Que se me corta. Ahora. Esto sí. Esta es la velocidad a la que tiene que ir el tren. Normalmente. Vale. Me voy a bajar en marcha. Ahí va.
a su parada. Y me va a tirar por aquí. Va a tirar por aquí. Porque ahí abajo. A ver. Hasta ahí abajo, ¿eh? Así que. Así que queda lejos. Creo que queda más cerca. Vale, vamos a coger material y vamos a volver. Vamos. A ver, ¿dónde tenemos almacenados? Ah, está aquí atrás. Esta última. Necesito muchísimo de esto. De hecho, todo lo que pueda cargar. Ahí. Vale, y ahora vamos a volver. Vuelta a quedar sin electricidad otra vez, ¿eh? A ver si solucionamos el tema de la de los productores de electricidad con ¿por qué? Ah, se ha parado, ahora se nos ha parado la estamos bajo mínimos, se nos ha parado la central nuclear. Pues es un tema. Es un tema. Voy a subir por mis propios medios. Hay que quedarse sin electricidad. Con todo este montaje que tenemos aquí. Una faena realmente. O sea, lo recogemos en su momento. Vamos, vamos a ver. Es mal que tenemos la escalera manual para estos casos. Para cuando falla la escalera. Y vamos a ir por. Bueno, podríamos ir por arriba, pero por arriba va a ser un poco coñazo porque hay poco sitio entre las vías. Vamos a ir por aquí, por la autopista, por la parte de abajo. En nuestro vehículo preferido. ¿Qué es este? El vehículo hinchable. El vehículo del futuro. Esto es el futuro, amigos. Ni trenes, ni aviones, ni nada. El mini vehículo personal, de movilidad personal, hinchable, de bolsillo, que te puede llevar a cualquier sitio. Y encima no utiliza energía, por lo menos no sé qué energía usa. Creo que es eléctrico, pero no hace falta ni cargarlo. Se carga con el sol, con el oxígeno, no sé, no tengo ni idea. Todos los demás vehículos gastan energía, gastan electricidad, oxígeno, combustible. Este no. Este lo lanzas así como si fuera un flotador. Se infla. Y tiene energía. Esto sí es el futuro, amigos. Lo demás son cuentos chinos. Vamos a, aquí cuidado que este vehículo se puede colar por esos huecos. Uy, los quitamiedos. Uy, que hemos pillado un bache. Estos baches no está pensado para estos baches de tan gordo. Oh, oh, oh.
Dios mío, va a tener que poner una rampa aquí, ¿eh? En vez de eso. A ver, No, no puede, tío. No puede salvar el. El vehículo del futuro le hemos encontrado un fallo ya. Madre mía. Vehículo del futuro. No me dejes así de mal. Podemos poner aquí una rampa para poder usar el vehículo del futuro en otras ocasiones. A ver, esto. Ahora tenemos un montón de rampas. Esta misma yo creo que puede venir bien. Vale. Y aquí lo mismo. Claro, es que esto normalmente un vehículo normal lo salva, pero este, el mini vehículo del futuro no tiene tanta altura para salvar esto. Y, vale. Me vale. Me vale, vamos a probarlo, de todas formas. ¿Qué ha pasado? Me queda, normalmente se suele guardar esto, pero el vehiculillo del futuro se suele guardar aquí. Se ha bugueado ahora. Voy a tener que fabricar otro. Madre mía. Vehículo del futuro, me estás decepcionando. De hecho, ¿qué ha pasado? Una especie aquí. No, aquí. ¿Dónde está? ¿Lo han quitado? Madre mía, me han hecho una putada. A ver. Si yo lo tenía desbloqueado, el vehículo del futuro. Están contando. Descontando. Madre mía. Muy mal. No, o sea, sí, lo he borrado, pero normalmente es que este vehículo, joder, qué faena. Cuando lo borras, se te queda en el inventario, o por lo menos se te quedaba en el inventario. De hecho, aquí había unos, esto lo han cambiado, aquí había más shortcuts o teclas de acceso rápido, y se te quedaba por aquí. Te lo volvías a colocar y lo podías usar, pero ahora han metido un parche nuevo. Como estamos en la experimental, han debido meter algún parche nuevo. Pero el tema es que yo me lo puedo craftear, porque yo lo tenía desbloqueado para craftearlo, pero es que ahora ni siquiera me lo puedo craftear. Voy a tener que craftear un coche normal. Pero una pena, porque este el cochecillo ese me gustaba mucho. Es muy gracioso, el cochecillo. Pues vamos en vehículo normal. Es lo que tienen las wheels experimentales, que siempre pasa alguna cosa. Pues qué pena, tendré que ver a ver por qué no tengo el vehículo ese. Porque es muy chulo. Es que la única forma de recogerlo era borrarlo. O sea, no borrarlo, sino desfabricarlo, y al desfabricarlo se te quedaba en el inventario. Pero bueno, aún así, supongo que si lo borras del todo, tendrías que tener opción de fabricarlo otra vez. Que es lo que tenía hasta ahora. Podía fabricarme otro vehículo, pero no sé qué ha pasado. Han metido algún parche y lo han cambiado. Lo estarán testeando el vehículo. Vale, aquí tenemos nuestra mega fábrica, que nos va a costar un rato ponerla en marcha, pero bueno, es lo que se trata. En la la estación de trabajo. Sí, es verdad, es que no me acuerdo dónde se construía el coche. Eso sí es cierto. Bueno, hemos llegado. Más o menos, claro. Tendríamos que hacer un carril hacia allá. O hacia allá. Tendremos que ampliar la autopista. Pero bueno, yo creo que de aquí más o menos. De aquí llegamos. Bueno, vamos a probar. El vehículo suicida. Bien, 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 bien. Ha
Ha salido todo bien, salvo que ahí nos van a atacar las abejas. No, abejas no. Las abejas asesinas. Todo bien, todo bien. Estaba todo planeado. Vale. Hemos llegado sanos y salvos. Vale, a ver. Es cierto, el vehículo este creo que estaba aquí. Aquí está. Vale, lo podemos craftear, no hay problema. Lo raro es que antes... Esto es cuando lo... O sea, a ver. Cuando lo destruías, lo podías volver a coger. Usar. Claro, puedes usar. Porque el resto de vehículos... Los tienes que descraftear para... Bueno, para metértelos en inventario. Esto teóricamente, al descraftearlo... No lo borrabas del todo, sino que se te volvía a meter en la inventaria. De hecho, a ver. Esto no se puede meter ahí. A ver. ¿Ves? ¿Ves? Ahora sí. No sé si es porque tenía yo puesto esto aquí. Aunque, bueno, en realidad cabe las dos cosas. ¿Ves? Y ahora me lo pongo aquí. O sea, no sé por qué se ha bugueado. A ver, vamos a probar otra vez. No, ahora sí. Ahora no me lo borra. ¿Ves? Eso es, es lo bueno. Que si te lo vuelvo a guardar en el inventario, lo puedes volver a usar. Así habrá sido un bug extraño. Bueno, aquí tenemos nuestras refinerías de petróleo. Sacando petróleo. Da algunos tironcillos el juego. También es que tengo mucho construido. Aparte de que es la versión experimental y eso... Quieras que no, no ayuda tampoco. Vale, aquí tenemos ese petróleo. El crudo. Aquí tenemos esto. Vale. Y tenemos que sacar... Vamos a ver cómo está esto de aquí arriba. Esto es la... Esto es la estación eléctrica de emergencia. Esto solo da electricidad a las refinerías de petróleo. Para que no paren nunca. Pero, claro, esto ahora mismo está totalmente inservible. Porque nos han cambiado el combustible sólido por combustible líquido. Y hay que meterle líquido. De hecho, esto... funciona con... También con esto. En realidad, a ver. No, no sé. No. Pues siguen funcionando, ¿eh? Lo curioso es que... Funcionaban con... Bueno, es curioso, cuanto menos es curioso. Están funcionando con el combustible empaquetado en vez de con el líquido. Pero vamos a hacer las cosas bien para que esté todo correcto. Aquí me empieza a sobrar materiales ya. Voy a hacerme aquí un baulito. Esto, un poco de esto.
Así más o menos. Igual me va a tener que desmantelar toda la fábrica porque se queda el combustible bugueadillo. No sé qué va a pasar, pero bueno. Esperemos que no. Esperemos que se pueda. O igual me genera esto energía infinita, ¿no? También. Lo que no entiendo es. Las de abajo, sin embargo, no están funcionando. Sin embargo, estas sí. Me hace muy curioso. Están funcionando y no están gastando combustible. El bug mágico. Bueno, eso quiere decir que de momento tenemos combustible abajo, ¿vale? Vale, vamos a ver. Vamos a empezar a poner estas cosas de aquí bien. Esto estaría ahí en el medio. Así. Demasiado largo. Eso me dicen siempre. Ahí. Vale. Y ahora... Espera, tenemos que poner... Tenemos que poner esto también. Esto lo voy a poner en el 6. Este. Lo único que está... A ver. Se puede alinear, ¿en serio? Se puede alinear. Y tengo que alinear a ojo. Esto van a tener que poner algo para alinear las tuberías estas, ¿eh? Si no. Alinear así un poco. Ah, vale. Aquí parece que se alinea, pero. Putada, ¿no? Putada. Bueno, pero. No, va a ser. Me deja, vale. Me deja, pero bueno, un poco extraño. Un poco extraño todo. Si no es su sitio. O sea, esto hay que hacerlo muy muy a ojo, por lo que veo. No hay una herramienta. Teóricamente esto está alineado. Estaría alineado ahí. Pero... Ah, sí, sí. Bueno, sí, más o menos. Vale, y de ahí, ahí. Vale, bien. Tres. Aquí lo mismo, más o menos ahí, que no son el mismo, es perfecta ahí. Ah, es que esta no está alineada, no sé. Por alguna razón no está alineada eso. Bueno, pues lo pondremos ahí en la mitad. Y. Y aquí torcido. Eso no. Vamos a guardar aquí. Combustible que nos va a sobrar.
estoy interrumpido. Ir reconstruyendo esto hacia abajo. Aquí hay que ponerle una bomba para que bombee para arriba. Vale. A ver si este invento funciona, porque está complicado. Bajamos hasta aquí. Aquí le pondremos otra bomba. Una bomba para arriba. Vale. Estamos cambiando lo que es la cinta transportadora normal por tubería, porque ahora en vez de por... A ver, en vez de envasado, el combustible tiene que ser... Tiene que ir de esta manera. Entonces... Aquí no sé si ponerle también... Tienes que ponerle, no queda otra. Si no, luego va problemas. Está. Bueno, ha sido bastante. Lo de las bombas, no sé si cada 20 metros se supone que hay que poner una. Lo que pasa, lo complicado es calcular cuántos son 20 metros. Aquí no te, te pon... Estaría bien que hubiera un dato que te dijera la altura entre el segmento inferior y el superior. Cuánta altura tiene para saber si hace falta una bomba o no. Porque eso es un poco complejo, el tema de las bombas y la presión y tal. Evidentemente, si no bombea, es que no tiene suficiente presión, entonces tienes que ponerle una bomba. Pero estaría bien algún dato, alguna información adicional. Aún así, habrá que irlo aprendiendo, que es una dinámica nueva del juego. El tema de líquidos y bombeo. Y sobre todo el bombeo a distancias superiores, que eso en el factorio no lo hay porque... Solo hay dos dimensiones. Aquí, como hay más dimensiones, pues tenemos el tema de el factor de la presión por la altura y tal, que es una movida. Una movida bastante complicada. Vale, pues hemos llegado abajo. Aquí, a ver. Le voy a poner bomba a todo lo que sea tramo de tubería. Por lo menos a los tramos que tengan altura. Aquí lo vamos a poner así. Y de aquí a aquí bajamos. Ya estamos abajo. Vale. Estamos abajo. Bueno, espera, antes de bajar. Tengo que ver. Fuera, sí o sí. Esto es la refinería. ¿Y esto cuánto crudo saca? 150 por minuto. Vale. Y esta tubería. Bueno, no sé cuánto consume. No sé cuánto consumen realmente.
Lo de arriba, y habrá que hacer luego un cálculo de consumo. Vale, esto es la refinería. Esto, pues, vale. Voy a bajarlo aquí. Vamos a unir aquí. Hay que ponerle aquí otra bomba. Y ahí, por si acaso, eso. Presión, vale, tenemos presión, perfecto. Aquí de momento no. Yo tendré que llenar esa tubería. Aquí tenemos presión. Me parece que se queda atascado esto, ¿no? Bien. Puesto tuberías en todo. A ver. Vale, yo creo que empieza a funcionar, ¿no? Se tiene que llenar la tubería. Y cuando se llena hasta el último tramo. Vale. Funcionando todo perfectamente. Aquí, bueno, 99. Pero bueno, en este tramo no creo que merezca la pena por una tubería. Aquí presión, perfecto. No mucha, por cierto, pero bueno. Y aquí, a ver qué pasa. Ah, vale, el fuel se ve de esta manera. Uf, a ver. El fuel se sigue viendo así. Ah, vale. Eso es. Es que todavía tenemos fuel del viejo. Ahora ya tenemos fuel del nuevo. Se había quedado ahí un poco raro. Vale, aquí ya tenemos fuel del nuevo. Aquí lo vamos a cambiar. Por si acaso da algún problema. Es que es una movida, ¿eh? Cambiar de un tipo de combustible a otro. Este ya está funcionando con su combustible. De hecho, quince metros cúbicos por minuto, o sea que con una tubería con 150 alimentaríamos a 10 con lo que hay abajo, y estamos alimentando a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, con lo cual estamos alimentando de sobra, sobradamente. Vale. A comprobarlo de nuevo. Vale, todo con el combustible nuevo, o sea, con el combustible líquido, sin envasar. Antes estaba funcionando con este que está envasado. Pero ahora ya tiene que funcionar con este. Y aquí, eso es. Aquí. O sea, va a tener que borrar combustible. Aquí, en cuanto termine con esta última latita, vamos, vamos. Venga, quiero ver ya trabajando esto bien, como tiene que ser. Uf, tenemos un montón de electricidad, ¿eh? Vale, perfecto, ya está funcionando.
cómo tiene que funcionar. Y es autosuficiente. La genera más electricidad de la que necesita. Vale. Esto. Pam, pam. Pam. Lo dejaremos aquí. Ya lo usaremos a un momento dado. Y vamos para abajo. Para abajo porque aquí podemos tener otro problema. Creo. ¿Qué es esto? Se acumula eso. Y eso no sé lo que vamos a hacer con ello. En este momento lo vamos a sacar. Y lo vamos a almacenar por aquí. Y eso se me va a llenar enseguida. No entiendo. A ver. Vale, y esto. Aquí nos pasa lo mismo, claro. Y además, esto no tiene. Claro, esto es, no está ni conectado a nada. Vale, de momento. Vamos a dar salida a eso de ahí. Esto es lo único que está funcionando realmente bien de todo. Tenemos que darle salida a esto. Y esto es lo que va a construir el plástico. Vamos a ver. Producción. Recipe. Plástico. Plástico residual. O sea, hay dos tipos de plástico. Uno que se hace directamente con el petróleo. Ah, pero el residual necesita agua. Madre mía. Qué movida, ¿no? ¿Y este qué necesita? Crudo, vale. Vamos a hacerlo directamente con crudo. Yo quiero quitarme el polímero. Pero necesito agua. Voy a necesitar agua. ¿Y esto qué es? Petróleo, coca de petróleo. ¿Y esto qué cuesta? Coca de petróleo se hace con varias recetas. Que habrá que estudiarlas, claro. Con crudo. Y también sale petróleo. O sea, también sale. Es que salen varios líquidos realmente. El líquido morado. Petróleo pesado, claro, es que hay petróleo normal y petróleo pesado. Aquí hay líquidos que todavía no conocemos. Con los que hay que familiarizarse. Vamos a hacer que genere también plástico. Sería la entrada, entiendo. Vale.
Vamos a entrar por ahí. Aquí hay que poner un... splitter, ¿no? Es un splitter, pero normal. En historias. De aquí lo veo mejor. Voy a ponerlo alineadito. Ahí. Vale, esto no tiene power. Pero eso lo vamos a solucionar rápido. ¿Esto no sé dónde viene? Vale, esto viene de ahí. De hecho, esta torreta nos sobra. Vale, vamos a coger electricidad del circuito cerrado que tenemos aquí arriba. Porque así lo hacemos autosuficiente. Aunque creo que está... Bueno, de momento sí, de momento tenemos electricidad. Vale, vamos a ver. Vale, esto no sé cuánto consume. 30 por minuto. Vale. Entre las dos consumen 60. Y tenemos que consumir todo lo que genera. Todo lo que genera esto lo tenemos que consumir para que vaya todo eficientemente y no haya cuellos de botella. ¿75 partes por minuto? Tendremos que overclockear alguna de estas o reducir la producción de esta. Lo veo ya por ahora mismo, de momento lo veo lo más fácil. Reducir la producción de esta en este caso. Está perfecto. Vamos a dejarle el... esto por si acaso queremos overclockear. Vale, ahora está a 60. Ya iremos haciendo ajustes más finos, pero de momento creo que va bien, va a ir bien así. Así no se nos va a acumular el material. Vale. Ahora hay que sacar el plástico. Ah, claro, es que no tenemos agua. Reactor de agua. ¿Vale? Aquí estamos en el agua, pero esto es grandísimo. Voy a intentar lo suyo. Lo ideal sería que nos lo dejara colocar por aquí. Pero claro, que pega con arriba, pega con lo de arriba, pega con lo de aquí. Vamos a tener que ponerlo un poquito alejado. A mi pesar.
Aquí no deja. No hay suficiente profundidad, en serio. En serio. ¿Cómo que no? ¿Qué quieres? ¿Qué lago quieres? ¿El lago del...? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Claro, por eso. Pero yo, sin embargo, lo he puesto en este lago. Que, bueno, que está un poco... Esto está... Este mapa no está correcto. Aquí hay un lago, por ejemplo. Y aquí, aunque no lo marca bien en el juego, hay otro. Este es un lago también. Pero vamos a ver. Necesitamos poner una bomba de agua. O varias incluso. Vamos a ver. Si no, nos va a fastidiar todo el tema. Vamos a ver. Vale, vale. Aquí nos deja. Aquí sí que nos deja. Y aquí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Bueno, el caso es que no nos deja por ahí. Pero por aquí sí, ¿no? Vamos a también alimentarlo con esa electricidad de aquí, que es independiente, para que no se pare nunca. Vale, tenemos agua ahí. Vamos a ver cómo está esto de agua. Hay agua aquí. Aquí. Aquí sí. En cuanto llene eso, empezaré a llenar estos. Bueno, aquí vamos a poner una bomba, por si acaso. Porque esto ya está un poquito cuesta arriba. Y no me fío yo de las presiones de agua cuesta arriba. Vale, esto es otra cosa. Vale. Vamos a ver. Aquí. Vale, perfecto. Y aquí. Poner un tubo.
Esto, hombre. No me gusta que se bugue un poco, pero bueno, tampoco va a complicar demasiado la vida. Vale, perfecto. Ahí ya debería funcionar todo. Bueno, todo. Todo no. Ahora hay que sacar el plástico. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. Y teóricamente por aquí va el plástico. Posible. Pero el plástico por aquí, sí. Muy posible que fuera por aquí el plástico, sí. Vale, perfecto, pues por aquí va a salir el plástico también. Vamos a volver a unirlo. Estaba en su momento. Estaba así, pero... Aquí había un trampolín. Vale, perfecto. Bueno. Ya tenemos salida al material, aunque esto se va a atascar, claro. Cuando tenemos mucho plástico se va a atascar. Habrá que hacerle algún truco. Bien, perfecto. Esto está en marcha. Aquí estamos utilizando 120 de crudo por minuto. Y de aquí sacamos 600, madre mía, sí. Que no quitamos ni la mitad. Y aquí 150. Pero hay que sacar el plástico. Plástico y petróleo, vale. Plástico o el material teóricamente plástico lo vamos a sacar por aquí. Logística. Aquí un merger para unirlo, un unidor, y aquí pero vaya, claro, esto igual no tiene potencia para comerse todo este plástico. Hacer la movida. Tengo aquí. No tengo lo que. No tengo para overclockear. Teóricamente, a ver. De una de estas, lo suyo sería. De una de estas, saliendo esto a tope. Sacaríamos 75-75. Ah, podemos alimentar con una sola bomba de. Con una sola salida de petróleo. Podemos alimentar tres de estas, porque son 150. Serían 300.
cuatro realmente. O sea, con una sola bomba, pues, con una sola extractora de estas, cuatro refinerías. Tenemos aquí una, aunque no está funcionando a tope, porque si estuviera funcionando a tope, nos atascaría. De hecho, es que, claro, es que se nos va a atascar porque estamos usando esto también. Tenemos que hacerlo de otra manera. De hecho, creo... A ver. Ahí arriba tenemos refinerías, lo que no sé es cómo... Y creo que eran de plástico. No sé qué material le mandábamos ni cómo. Ahora lo vamos a averiguar. Podría ser la solución. Esto hace goma. Vale, goma. Esto hace goma. Joder, necesitamos hacer goma también. Pero el plástico es un tema. Esto es todo de goma. Vale. Estas de aquí son de plástico. Necesito algunas que hagan plástico. Si no, se nos va a atascar el salida. Estas hacen goma también. Claro, es que esto alimentaba la otra fábrica. Y la otra fábrica pedía mucha goma. Y seguirá pidiendo mucha goma, claro. Pero ahora tenemos el problema del plástico, que lo tenemos que fabricar sí o sí. Para que no se nos atasque toda la cadena de producción. Lo que no entiendo es esto, estas, a ver. Es que estos son refinerías. Estos son refinerías. ¿Sí? ¿En serio son refinerías? Yo pensaba que eran... No, estos son... Vale, esos son refinerías. Esta es una refinería. Ah, eso es una refinería. Vale, vale. Pero estas son eléctricas. Vale. Y estas son refinerías de plástico, entiendo. Vale, pero tienen el recipiente antiguo. Vamos a ponerles el recipiente nuevo, con polímero y agua. Una, dos. Y esto necesita 30. Ah, 30 cada una. Esto habría dentro, yo creo que va a ser una buena opción para colocar todo esto. De hecho, además, es que igual lo tengo hasta que cambiar de sitio, porque aquí ahora, esto es la entrada o la salida. Entiendo que eso es la salida.
A ver. Esto es un Spitfire. No, es un Arja, en este caso. No podemos ponerlo ahí. No puedo ponerlo ahí. Lavacito. Vale, ahí. Fuera. Esto es complicado, ¿eh? Esto es ya de gente. Hay que ser muy pro para hacer esto. Está unido y funcionando, parece. Por ese lado, claro. Eso es la salida. La salida solo da sale plástica. Aquí hay que meter. El material ese de desecho y agua. De hecho, yo creo que lo voy a meter desde ese otro lado. Es autosuficiente, vamos a hacer que siga siendo autosuficiente. Ah, no, mira, se ha comido todo el material. Se ha comido todo el material, pero yo creo que va a llegar el momento que se va a atascar. Porque realmente solo se come 60 y producimos 60 ya con la otra. Entonces, no creo que se atasque eso. Vale, todo el material extra lo vamos a traer por aquí. Me cuesta ahora poner esto. Cuando hay mucha cosa.
incluso. Por abajo. Sí, vamos a ponerlo por abajo. Ya, ya añadiremos más. Voy poniendo esto. Ahí me queda un poco bugueadillo, pero bueno, no pasa nada. Vale. Esto es un splitter. Aquí me va a costar. Donde quiero que esté. Creo que sí. Vale. Esto. Vale, agua. ¿Cuánta agua hace falta? 20 por minuto. Esperemos que con el agua que estamos sacando sea suficiente. Si no, pondremos más bombas. Hasta aquí.
Ahí, a ver. La puerta. No. ¿Qué comentáis por ahí? Lo blanco, si es por ahí. Parece esta reconstrucción de fábrica. Uf. Ahora tenemos. Ah, no tenemos power aquí, claro. Tenemos, pero lo tendremos. Pero... Lo que no entiendo es por qué. Esto saca plástico. Ah, lo que no tenemos es fluido de petróleo. Vale. Aquí ya podemos sacar el fluido de petróleo. Es verdad. Es que esto sí que va a ser complicado. Esto no lo podemos distribuir de la misma forma. No pone el consumo de esto, ¿eh? No pone el consumo de petróleo por minuto. Bueno, vamos a traer petróleo de ahí. De por allá, por aquí. Aquí tendríamos dos más. Ah, este es del... Ah, este se hace del pesado. Uf, aquí hay que montarse un buen esquema. Este esquema ya nos va a servir. Hay que montarlo de nuevo bien. Pero bueno, de momento vamos a intentar reconstruir lo que podamos. Vale, este. Este me parece bien este esquema. De momento. Vale, esto está produciendo para arriba y echando desperdicio. Y esto ya va a echar para la consumición normal y va a echar desperdicio también. Es qué lío de tuberías vamos a formar aquí. Bueno, esto lo bueno es que esto ya no tiene mucho sentido. Se puede ir borrando. El plástico se ha llenado ya, ¿eh? Este que ya se llenó. Ah, porque esto venía para aquí. Venía aquí. Venía aquí y... Ahí se apuntaba con esto, supongo, ¿no? Vale. Tener un ojo con estas cosas, como se pare una cosa, se para toda la fábrica. Vale, por ahí venía el combustible.
Ahora vamos a traer una tubería por aquí. Traer una tubería por aquí. Y vamos a alimentar de momento a estos de aquí. Vale, si quieres poner por ahí. Curiosamente no tiene fuel como el de arriba. Agua y resina debería estar entrando. Ah, no tenemos power tampoco. Y aquí solo sale plástico. Por cierto, esto está sin terminar. Esto es un carga. Vale, sí está bien. Vale, aquí también. Y también. Vale. Y esto está todo conectado, perfecto. Vale.
Vale, de ahí vamos a sacar esta tubería. Menú escalestre de tuberías. Vale, aquí. Aquí. Bastante bien. Estoy bien, no falta más. Y ahora seguir este camino. Vale, de momento no lo voy a unir con este tramo. Por si acaso es demasiado. Y luego poco a poco ya lo iremos uniendo. Entonces vamos a hacer este tramo solo. Y ahora unirlo. Ole. Ah, bueno, espérate, todavía no hemos arrancado.
Vale, parece que se mantiene el sistema. A ver cuánto consume. 15 metros cúbicos por minuto. 15. La tubería máximo. Esperando 38 solo. Llegando a 102. Aquí como 100 más o menos. 100. ¿Cuánto produce? 150. No, a ver, perdón. No, esto produce 100. Vale, esto produce 100. Vale. Vale, pues como la tubería puede llevar 300, pues habrá que unir tres refinerías. Vale, esta es la principal. Vale, esto está produciendo crudo de sobra, ¿no? 300 por minuto. Bellenísimo. Está produciendo 150 por minuto. 100. De los 150 produce 100 solo. Petróleo. Está alimentando aquí. Esto teóricamente puede alimentar, hemos dicho que es dos más, vamos a por ella, vamos a alimentar estas dos más. El power aquí. ¿Cuánto consumo? 150, o sea, dos más, necesitamos 300 más de tercera. No, estaríamos al no más, sí, pero dos más no puedo. Hay que alimentarlos normal.
Input de plástico. Es que el streak me he marcado. Vale, pues nada, ya tenemos 2, 3 y 4. Uno alimenta lo de arriba y los otros 3 alimentan el resto de la fábrica. Necesito más electricidad para que esto esté funcionando todo el rato. Con lo cual hay que poner más potencia arriba. Necesito 300 más. ¿Cuánto da cada uno? De 50. O sea, dos más. Dos más, pero no sé. Tengo que ponerlos. No sé dónde los voy a poner. Porque está aquí ahora. Poner por ahí mejor.
por aquí. Por aquí sí. Uno, dos. Uno, dos. Mira, qué bien. Pues esto ya prácticamente lo unimos, ¿eh? Ese momento. Esto con tu consumo. ¿Qué fue el 15 por minuto? Tengo 6. Serían 3 por 30, 90. Si pongo dos, vamos a entrar. Justillas, ¿eh? Se va a descontrolar el tema. Ordenadores y goma. 5 ordenadores, 10 ordenadores, bien de goma. A ver si tenemos por aquí, si no. No vamos a poder construirlo. Ordenadores sí. Y goma. Está la fábrica de goma, pero está traído todo para base. Con crudo. Biomasa, electrónica, minerales, industria, parts.
Ah, mira, está consiguiendo bastante menos. Y esta pole. Ah, esto es del. Voy a conectar una ahí. A ver cómo va. Vamos a ver cómo va la electricidad esto. A picos. Vamos a producción. Muy inestable, nada más. Es lo que suministra, vamos a dar más caña a esto. Y lo que vamos a hacer es que si sobra. Pero hay que colocarlo bien en la cinta, si no. Ahí, eso es. En la cinta y alineado. Y lo que sobra. Que vaya ahí. A ver. Ahí. Vaya montaje. A ver. Esto se va. Voy para allá.
ahí. Esto. Ahí. Esta es la subred. ¿200? Es un megavatio, ¿eh? Gana power. Igual puedo enganchar toda la subred. Y así que ya que empiece todo a funcionar decentemente. Vamos a arriesgarnos. Debe desenchufar de ahí. Vale, pues parece que va bien todo con este invento. Vale, esta es la refinería que está suministrando arriba. Vale, podemos hacer un buffer. Voy a hacer un buffer ahí. No sé que eso haya algún problema. Estoy llenando y así cuando tenemos un poquito de buffer. Vale, estas ya están funcionando y enviando todo. Tenemos una, dos y tres. Están enviando 300, espero. ¿Qué presión? No fluye porque nos está gastando el tiempo. No entiendo esos apagones así absurdos, pero bueno. Vamos a seguir poniendo tubería. A ver, ya tenemos 300 de presión. Con 300 de presión, ¿cuántos podemos suministrar? A 2. A 20. Tenemos
1, 2, 3. Vale, 1, 2, 3 aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, todo. Creo que puedo unir todo esto sin problema. Vamos a quitar. Ah, vale, por aquí venía. Aquí hay que hacer. Un carril para la tubería. Está funcionando. Y nada, rápido. Perfecto, ahora sí. Estoy produciendo. Está suministrando a 9, hemos dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siete, ocho, nueve, diez,
14, 15, 17, 17, 19. Lo podemos alimentar por lo menos hasta, pues aquí, hasta la mitad de aquí. Aunque creo que no es necesario, pero... ha bajado, ¿eh? Vamos subiendo, ha bajado de repente. Curioso. Estaría. Ya lo dejaremos. Habrá que ver cómo unimos esas tuberías, cómo es el tema. Aquí yo creo que voy a poner un buff. Lo voy a poner aquí. Un depósito de estos. Estaría bien un tocho. Para el pequeño. Correcto, no está. Bueno. Ya se va a quedar. Está fluyendo fluido. Un piquillo extraño.
fluye. Se ha caído hasta... Se ha caído el circuito, de seguridad. Sí, se ha caído por un... Vale, pues quitamos una de las líneas. Lo encendemos. Y no me troles. No me troles que tanto pico no tienes. Ahora sí. Vale, entonces estas hay que unirlas a la red normal. Estos picos hay que estabilizarlos, porque esto es una locura. La red eléctrica esta es de todo menos estable de momento. Voy a poner, por cierto, voy a poner una bomba aquí. No sé si sea por eso, pero por si acaso. Y de hecho esa bomba la vamos a unir al circuito. Cientos de margen teóricos. Podría alimentar uno de estos.
Pega un pico, qué cabrón. Pega un piquillo ahí, que no. Parece que ya va la cosa más en marcha. Es 21, ¿eh? Es 21, me sigue pareciendo poco. No, porque no bombeo más. 50 solo, ¿eh? Deja estar bombeando 100. Me llega a crudo. No llega a crudo. Antes te está produciendo 600. Para aquí, claro, esto es 150. Porque yo creo que fluye aquí el máximo, no 150. Se divide, o sea que aquí se divide. No llega la presión suficiente.
ningún lado. Es que más de 300 no puedo enviar. Vale, entiendo. Ya, es que esto está mal. O sea, esto da 600, pero la tubería no puede. 300 es el tema. Dando 300 reales. Les puedo alimentar uno. Puedo alimentar dos, pero no tres. Voy a alimentar. Está alimentando este y ese. Pero estos de aquí no. Este puedo alimentar a estos perfectamente. Algo que pete, claro. Vale, esto no se puede alimentar desde aquí, si no, peta. También. Vale.
Estos son 150, vale. Y en 137 solo. Por 300 por minuto. Ah, porque es... Overclocking, ¿no? Utilizante también. Bueno, 300 por minuto tiene que ser suficiente. Llega al 100%. 163. Qué raro. Aquí fluye 163 y aquí fluye un poco menos. Curioso. El output este está bien. Ahora está petado. Bueno, pues parece que está ya todo funcionando bien. Tenemos electricidad de sobra, de momento. Y va todo fino, 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 fino. Pues nada, yo creo que objetivo del día de hoy conseguido. Podemos seguir ampliando esto. En realidad ya lo tenemos más o menos ampliado, solo que ir conectando tubos hasta el máximo que dé la presión de la tubería. Ah, perfecto, o sea que lleva el fluido bien. Pues muy bueno, pues muy bien, amigos. Yo creo que prueba superada por hoy. Hemos conseguido poner en marcha la central, parte de la central eléctrica. Parte de los, tendremos que limpiar todavía por ahí ese buffer de... Haremos un depósito gordo, yo creo. Vamos a hacer algo chulo ahí. Un depósito de estos gordos o alguna cosa de estas, porque los lo que estábamos fabricando, que era esto, lo que era el combustible sólido, pues ya no tiene sentido fabricarlo. Bueno, igual para los vehículos y tal, de vez en cuando nos hará falta. Tenemos que fabricar una parte, un poquito, si tenemos que fabricar en algún sitio. Tenemos que poner otra vez a funcionar las fábricas de goma, que las tenemos paradas, y hacer alguna otra modificación. Pero bueno, básicamente tenemos ya electricidad sin problemas, ya no da cortes, parece, ya va todo estable y fluido, y de hecho tenemos de sobra. O sea que, bueno, yo creo por el día de hoy prueba superada.
ha salido el sol y estamos ya funcionando otra vez como al principio. Entonces, a partir de aquí podemos ir haciendo cosas interesantes, ir remodelando todas las fábricas y todo lo que nos sea necesario. Podemos ir construyendo cositas en Satisfactory. Pues nada, amigos, gracias a todos por estar ahí, gracias por pasaros, por compartir estos momentos con el canal. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya sido útil para conocer el Update 3 de cositas del Update 3 que seguiremos conociendo, que todavía hay cositas por ver, el Update 3 de Satisfactory, y seguiremos haciendo cosas en el canal. O sea que os espero aquí en el próximo stream. Gracias a todos y hasta pronto. Un saludo, amigos. Thank you.